Hola, buenas noches. Bienvenidos los que ya están conectados a la clase de este día. Solo don Salvador, ¿verdad? Está por ahí conectado. Son las 8:00, ya se van a comenzar a conectar los demás. Bienvenido, don Salvador. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Ya listo para la clase? Sí, listo. Vaya, qué bueno, qué bueno. Usted va practicando ahí cada uno de los temas que vamos viendo, ¿verdad? Vamos a esperar unos minutos que se conecten los demás, ¿verdad? Para que podamos comenzar. Ahorita son las 8, ya viene por ahí. Buenas noches, don Miguel Granado, bienvenido. Ronald Martínez, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Ya está por ahí, ¿verdad? También conectado. Ya vemos 4, mire, ya en un minutito ya se conectan los demás. Terminamos ya, buenas noches, don Miguel. Terminamos semana, ¿verdad? Ya gracias a Dios, pues terminamos semana de clases. Ya mañana viernes descansamos. Buenas noches, Ana Patricia. Bienvenida a la clase de este día. Raúl Aguilar, buenas noches, bienvenido a la clase. Buenas noches. Ya listo. Vamos entonces a ir comenzando, ¿verdad? Ya con la información que tenemos en la plataforma. Ya se van a ir agregando otros participantes, pues son las 8 con unos minutitos, ¿verdad? Aún estamos a tiempo de comenzar la clase de este día. ¿Cómo van con los laboratorios? ¿Ya avanzaron con los de esta cuarta semana para dejar para el lunes el examen final? Y yo creo que algunos pues ya hasta lo fueron resolviendo también, ¿verdad? Por eso es que no nos escriben para recordarnos que los exámenes deben de ir al día, porque ven que ustedes pues toda la información, ¿verdad?, la llevan al día. El día de ahora también tenemos laboratorio acerca de personalizar las tablas dinámicas. Y el lunes, pues el martes hacemos este laboratorio 3 acerca de los gráficos, ¿verdad? Ustedes lo pueden ir avanzando ya y lo pueden llenar. Y el lunes, pues como les dije, resolvemos el examen final, ¿verdad? Nos hemos quedado en el tema de las tablas dinámicas. Continuamos este día con lo que son las tablas dinámicas y vamos a ver alguna forma de personalizarla, ¿verdad? Tal y como les decía ayer, algunas opciones de análisis. Les comentaba que la misma plantilla está para trabajar las tablas, ¿verdad? Yo tengo otra plantilla siempre con criterios. Aquí voy a hacer algunos ejemplos. Esta es la que trabajamos el día de ayer, solo que estaban personalizados los criterios. Esta es la de la que tenía que estar para este día, la actividad 2. Entonces yo la tengo y esta vamos a trabajar. Y también tengo otra base de datos que esta sí es un poquito con bastante datos, ¿verdad? Tenemos los códigos, apellidos, nombres, facturas. Esto de las facturas nos va a servir desde fechas para ver una manera en donde se utiliza escala de tiempo, siempre y cuando pues en la tabla haya dinámica, hayan datos en donde se manejan tiempos, ahí podemos utilizar esas escalas de tiempo.
que al final viene siendo pues otra manera de filtrar como lo es la segmentación. También tenemos aquí dependencias, mire, salarios, horas extras, valor de la hora extra, aportes de salud, aportes de pensión, moras, plazos, facturas, deducciones. Aquí sí tenemos bastantes cantidades de datos. Cómo en realidad pues se crean, ¿verdad? Las tablas dinámicas. Tenemos los códigos y creo que de datos andará por 200. Entonces, miren, 208 dice, menos el encanto es 207 tenemos. Así que sí tenemos aquí, tenemos buena información para trabajar con otras tablas dinámicas, ¿verdad? Y también, pues como les decía, crear unas tablas de los libros, ¿verdad? De información que no se encuentra en ninguno de estos libros. A diferencia del consolidado de datos que necesita que los libros estén abiertos, ¿verdad? Para crear una tabla dinámica, no necesitamos que un libro esté abierto. Él extrae la información que contienen las hojas de cálculo de ese libro, ¿verdad? Y queda ya como en un administrador de datos. Fíjense, porque yo tengo por ahí algunos ejemplos en donde ya están los nombres de esos libros guardados ahí en ese administrador de datos. Vamos entonces a comenzar. El objetivo de la lección de este día es que los participantes aprendan, ¿verdad?, a personalizar las tablas dinámicas de acuerdo al análisis de datos que necesitan realizar. Dice que el diseño básico de una tabla dinámica es un informe, ¿verdad?, de tabla dinámica. Está especialmente diseñado para consultar grandes cantidades de datos de muchas maneras diferentes y cómodas para el usuario. Calcular el subtotal y agregar datos numéricos, resumir datos por categorías y subcategorías y crear cálculos y fórmulas personalizadas. Expandir y contraer los niveles de datos para destacar los resultados y ver los detalles de los datos de resumen de las áreas de interés. Mover filas a columnas y columnas a filas para ver diferentes resúmenes de datos de origen. Filtrar, ordenar, agrupar y dar formato condicional a los subconjuntos de datos más útiles e interesantes para poder centrarse en la información que le interesa. Y presentar informes electrónicos o impresos concisos, atractivos y con comentarios. Luego tenemos la descripción de lo que es las partes de una tabla dinámica en Excel. Dice que, ¿verdad?, arrastramos los campos a las siguientes cuatro áreas, que son el filtro de informe, las etiquetas de columna, las etiquetas de fila y los valores. Justo cuando se ha creado una tabla dinámica, se muestra en la parte derecha de la hoja de cálculo la lista de los campos disponibles y por debajo las áreas donde podemos arrastrar dichos campos. Estas áreas denotan cada una de las partes de la tabla dinámica. En el filtro de informe se colocan los campos, o los campos dice que coloque en esta área, crearán filtros para la tabla dinámica a través de los cuales podrá restringir la información que ve en la pantalla. Estos filtros son adicionales a los que se pueden hacer entre columnas y filas especificadas. En las etiquetas de la columna, es el área, dice, esta área contiene los campos que se mostrarán como columnas de una tabla dinámica. En la etiqueta de filas, contiene los campos que determinan las filas de la tabla dinámica. Y en el área de valores, ¿verdad?, que es donde colocamos los campos que personalizamos con fórmulas como suma, recuento, promedio, máximo, mínimo, etcétera. Dice que son los campos que se colocarán como las celdas de la tabla dinámica y que serán totalizados para cada columna y fila. Vamos a ver el video y posteriormente vamos a comenzar a trabajar. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio.
Te saluda Elizabeth Guillén. Este día continuamos trabajando con las tablas dinámicas. Primero, tenemos la misma plantilla de trabajo de la clase anterior. Este día trabajaremos lo que es la actividad 2, donde encontrarás otros ejercicios para que puedas practicar las tablas dinámicas. En este tenemos una base de datos diferente y cada uno de los criterios están elaborados conforme a dichos datos. Vamos a crear una tabla dinámica para poderte explicar el significado de cada uno de los campos que nos muestran. Nos vamos a la pestaña Insertar, Tabla dinámica. Sin tener seleccionados los datos de origen con la cual deseamos crearla, podemos iniciar este proceso. Los agregamos a la tabla o rango. Y a continuación nos muestra los diferentes diseños. En este caso voy a elegir la tabla dinámica en blanco para poder crearla a partir de uno de los criterios establecidos. Vamos a revisar algunos de ellos. Dice que podemos crear tabla dinámica con la suma de puntos por deportista y prueba, suma de puntos por país y prueba, suma de puntos por país deportista, media de puntos por país y prueba. Recuerda que cada uno de los criterios de la tabla dinámica es de acuerdo a lo que contiene la tabla de origen. En este caso es una tabla elaborada en base a país, competidor, disciplina y puntaje. Vamos a establecerla entonces eligiendo el campo de los competidores, la disciplina y el puntaje. Ahora puedes ver cómo se ha ido estructurando la tabla dinámica. Quiero mostrarte que en los campos de la tabla dinámica tenemos el filtro, las columnas, las filas y los valores. Pero ¿qué significan cada uno de ellos? El filtro de informes muestra el área que crean filtros para la tabla dinámica a través de los cuales podrás restringir la información que ves en la pantalla. La etiqueta de las columnas es el área que contiene los campos que se mostrarán como columnas de la tabla dinámica. La etiqueta de filas contiene los campos que determinan las filas de la tabla dinámica. Y por último, los valores son los campos que se colocan como las celdas de la tabla dinámica y que serán totalizados por cada columna y fila. Muy bien, ahora vamos a personalizar esta tabla dinámica que ya hemos elaborado. Primero quiero mostrarte que los campos que has activado puedes moverlas en cada una de estas áreas. Por ejemplo, voy a arrastrar el campo de la disciplina hacia las columnas. Ahora puedes ver que la tabla dinámica cambió su posición de filas a columnas. La suma de los puntajes. Puedo agregar también a esta tabla el país. Ahora cambia la estructura que tenía anteriormente. Veamos cómo podemos cambiar ahora el país a los filtros. En este caso no lo va a mostrar, por lo tanto debemos de cambiarlo. Si lo quieres en la posición de la columna, puedes ver cómo ha cambiado totalmente esta tabla dinámica. El objetivo de las tablas dinámicas es poder analizar de manera fácil y rápida la información. Por lo tanto, debes de agrupar cada uno de estos campos. Lo regresamos de nuevo. Hemos cambiado la disciplina. Lo regreso al área de las columnas. Y ahora quiero cambiar el país. De esta manera, esta tabla dinámica es mucho más fácil su comprensión. Tenemos lo que son los competidores. En esta parte de aquí tenemos lo que son las disciplinas. Y tenemos en esta área de filas lo que son el país, el cual representa cada uno de estos competidores. También quiero mostrarte que estos campos de la tabla dinámica puedes configurarlos a través del icono herramientas.
Estas son las diferentes opciones que puedes utilizar para cambiar el orden de los campos. Si quieres solo la selección de campos, de esta manera vamos cambiando lo que es esta parte según cómo quieres que se muestre. Predeterminadamente vas a encontrar este diseño en el cual puedes ver los campos y cada uno de los criterios de la tabla que puedes activar o desactivar. Si necesitas dejar de ver algún contenido de la tabla dinámica, únicamente desactiva la casilla de verificación y de esta manera se eliminará de la tabla dinámica. Muchas gracias por tu atención prestada en esta clase. Nos vemos en la próxima de Excel Intermedio. Continuamos entonces. Esta es la siguiente, esta es la plantilla 2, la actividad 2, en la cual pues tengo otros ejercicios de tabla dinámica y también tengo lo que es esta que les mostraba, ¿verdad? Que es otra base de datos donde tengo otras otras tablas dinámicas que con toda esta información pues podemos crear. Pero hoy no vamos a trabajar mucho creando tablas dinámicas, sino que lo que vamos a hacer es ver las diferentes opciones que tenemos, ¿verdad? Ya una vez tenemos la tabla dinámica creada. Vamos a ver, voy a hacer dos ejemplos de esta y posteriormente nos vamos a revisar la pestaña emergente de tabla dinámica para que veamos lo que es la escala de tiempo, la segmentación de datos y otras opciones más que ahí se muestran, que también es de personalizar la apariencia de nuestra tabla dinámica, ¿verdad? Por ejemplo, esta, mire, dice media de puntos por país y prueba. Entonces comienzo a elaborar, ¿verdad?, la tabla dinámica siguiendo esta misma forma que es en blanco. Se agrega, ¿verdad?, la hoja de cálculo nueva con la tabla en blanco y dice, vamos a ver, dice que es la media de puntos por país y prueba. Entonces voy a activar, ¿verdad?, el campo de país. La prueba, pues son las disciplinas, ¿verdad? Vamos a ver si al acomodarlo en columnas queda mucho mejor, mire. Y luego el puntaje, ¿verdad? Pero me está pidiendo lo que es la media. Pues la media es en que nos muestre el promedio, ¿verdad? La media es el promedio. Entonces nos venimos a configuración, tal y como lo hicimos el día de ayer, mire. Y activamos lo que es el porcentaje. Aquí tenemos los porcentajes, también podemos, ¿verdad?, personalizarla un poco más que nos muestre, pues en este caso, la suma, que nos muestre la suma de puntos o que nos muestre el recuento, en este caso de puntos, miren. Ahí lo hemos personalizado, ¿verdad? De otra manera, pues esta tabla dinámica, al agregarle ya dos criterios en cuanto a los puntajes, ya queda un poco más grande porque tenemos los países, tenemos las disciplinas y tenemos lo que son los promedios y el total de los puntajes, ¿verdad? Aquí tenemos los promedios y en la otra parte, pues tenemos lo que son los puntajes. Ahora bien, vamos entonces ya con esta tabla dinámica elaborada. Vamos a ver lo que es la pestaña emergente de herramientas de tabla dinámica.
Tal y como lo vimos ayer, creo que vimos algunas opciones. A ver, voy a cerrar. Mire, si la tabla es muy grande, ¿verdad? Podemos cerrar ese campo y hasta que ya lo necesitamos, pues entonces lo activamos. Porque una vez lo cerremos, ya no se va a mostrar. Perdón, a pesar de que estemos trabajando sobre la tabla dinámica. Recuerden que les dije que a través del icono, ¿verdad?, de mostrar lista de campos, ahí es donde nos va a de nuevo activarlo. En este caso no lo voy a activar ahorita porque quiero que pues, podamos ver cada una de estas opciones que podemos trabajar en la tabla dinámica. Por ejemplo, en las opciones de diseño, ¿verdad? Antes de elegir, mire, uno de estos estilos de la tabla dinámica, veamos estas cuatro opciones que se muestran con casillas de verificación. Por ejemplo, mire, las filas con bandas, ¿verdad? Lo que hace es darle una apariencia diferente. Y tal y como su nombre lo dice, pues lo que hace es colocarle las filas, ¿verdad? Con bandas, o sea, con un tono de color diferente. En el caso de las columnas, miren, también lo hace, una columna sí, una columna no, ¿verdad? Aplica únicamente a donde están las disciplinas, no se lo aplica a donde está los puntajes en este caso. Los encabezados también, ¿verdad? Los personalizamos, mire, a través de esta opción, los encabezados de fila. Ahora bien, esto va a personalizarse de acuerdo al estilo de la tabla dinámica que tengamos seleccionada. Así va a ser, ¿verdad? Como se van a mostrar cada una de estas opciones. Mire, las filas, ¿verdad? Si le quitamos las filas, pues aquí queda este espacio en blanco. Mientras que si lo colocamos, pues entonces él denota las líneas que conforman las filas de esta hoja de cálculo y por ende, pues sobre las que está la tabla dinámica, ¿verdad? También la de las columnas, mire, lo podemos agregar, ¿verdad? Eso le da ya una mejor apariencia y personalización. Tenemos también las filas en blanco, insertar líneas en blanco después de cada elemento. Quitar las líneas en blanco, ¿verdad? Los diseños de informe, mostrar en cómo quiere los informes, veamos. Vamos a ver. Aquí tenemos los diseños de los informes, dice no repetir etiquetas de elementos, mostrar en formato de tabulador. Y mostrar en formato compacto, en formato de esquema. Recordemos que una tabla dinámica, ¿verdad? Es un diseño de un informe en el que estamos creando, resumiendo los datos. También tenemos aquí las opciones de los subtotales. Miren, no mostrar subtotales, que es lo que están activos aquí. No mostrar, dice. Vamos a ver, quiero ver, no me lo... Muy bien, tenemos lo que son los subtotales, esta vez mostrar los subtotales en la parte superior, pero no me está agarrando los cambios de los subtotales, no sé por qué, quizás porque están activos las opciones de cuenta y de promedio, porque si los oculta cuando uno le quita los subtotales, los tendría que mostrar, los tendría que gritar, porque aquí dice la opción de no mostrar los subtotales. Quizás por los puntajes que tengo al final, porque debería de quitar todos estos totales generales que me está mostrando. Porque a través de esos botones son los que se quitan. Porque todo esto, como les digo, es nada más cuestión de diseño. Muy bien, veamos entonces desactivado.
activado solo para filas, activado solo para columnas, dice los totales generales. Ahora sí, mire, me quitó los totales generales, los desactivó, ¿verdad? El total que se muestra aquí en la parte de abajo, porque le quité los totales de filas y columnas. También los podemos aquí de nuevo activar, tanto como para filas como para columnas. Aquí están las filas y aquí están las columnas donde me está mostrando lo que son los totales. Esto, como les decía, prácticamente como su nombre lo dice, esta pestaña, pues es más que todo personalizar la apariencia de la tabla dinámica. Aquí tenemos la pestaña donde tenemos las opciones para analizar la tabla dinámica. Y aquí tengo lo que es la segmentación. Estas son las herramientas para filtrar los datos de la tabla dinámica, como lo es la insertar segmentación o insertar escala de tiempo. Voy a ir a crear otra tabla dinámica donde tengamos datos de tiempo para que veamos lo que es la herramienta de segmentación de datos. En esta otra base de datos, mire, aquí hay bastantes datos. Voy a crear una tabla dinámica donde utilicemos lo que son las fechas. Aquí tenemos datos de fechas, entonces voy a crear una tabla dinámica con esto para que podamos ver esas otras herramientas. Igual, ¿verdad? La voy a elegir en blanco, miren. Y aquí voy a venir a utilizar, por ejemplo, lo que es las fechas. Veamos, tenemos a las fechas con factura. Vamos a ver, vamos a activar las fechas con facturas. Y tenemos lo que son las tenemos los valores de las facturas, mire, tenemos, ya activamos los meses, ¿verdad? Veamos las dependencias, quiero ver, veamos los cargos. Vamos a ver si no son muchos. Vamos a dejar únicamente los, quitar este cargo, así lo vamos a dejar únicamente con lo que son las dependencias y vamos a agregar lo que son entonces las facturas. Vamos a ver. Aquí tenemos, mire, vamos a tener la cuenta de lo que son las facturas, ¿verdad? Para las de las dependencias y tenemos lo que son en las filas, tenemos lo que son las fechas. Entonces ahora podemos en esta tabla dinámica aplicar lo que son la herramienta que se encuentra aquí. De nuevo voy a cerrar el panel para que podamos ver la herramienta de escala de tiempo. Mire, la fecha que la casilla o el encabezado que le va a activar en este caso, pues es la fecha de la factura. Y hacemos clic en aceptar y nos aparece esta figura, ¿verdad? Que es la escala de tiempo en los cuales se encuentran las opciones para filtrar. Esta escala de tiempo no es más que una manera de filtrar las fechas que se encuentran en la tabla dinámica. Tenemos años, tenemos meses y tenemos días. Mire, en este caso están los meses. Vengo y activo los días y usted va a tener aquí los 30 días del mes, aunque no en todos ellos se encuentran datos. ¿Cómo va a saber a dónde se encuentran datos? Pues va a tener que irlos activando, ¿verdad? Por ejemplo, en el día 1, en el mes de enero, miren, en el día 3, 4, 5, 7, 8, 9, y así sucesivamente usted puede ir comprobando en cuáles de estos días, ¿verdad?, tiene datos o hubieron pago de facturas o a lo que se refiera en esa planilla, ¿verdad?, las fechas, miren, el 30, 31, no hubieron, 29, 28, todo esto.
En esta escala de tiempo le va a mostrar todos los días, aunque no estén todas las fechas. Al elegir días, así nos va a aparecer. Vamos a cambiarlo entonces ahora por meses. Miren, igual le van a aparecer todos los meses de enero a febrero. Pero si nosotros vamos a revisar, no están todos los meses en esa base de datos, ¿verdad? Únicamente creería que está de enero a, vamos a ver, junio. En junio ya no hay. Entonces son los únicos, los primeros meses, miren. En todos estos meses ya no hay datos, pero en la escala de tiempo pues se los va a incluir, ¿verdad? Ahí está la escala de tiempo. Por eso le digo que es una manera de filtrar. En el mes de febrero, aquí les muestra, ¿verdad? Que es marzo 2013. Abril, mire, 2013, a pesar de que el año no lo tenemos abierto, ¿verdad? Pero él aquí se lo muestra porque aquí en la tabla dinámica únicamente le va a mostrar el mes que hemos activado aquí. Mire, ya a partir de estos meses ya no hay. Veámoslo por trimestre. Únicamente hay datos en el primer trimestre. Veamos si cubre hasta el segundo. Cubre el segundo trimestre porque está mayo. En el tercer trimestre ya no hay nada. Ya no hay nada en el cuarto trimestre. Por lo tanto, pues ya no nos va a mostrar datos lo que es esta tabla dinámica, ¿verdad? Esta es entonces esta herramienta. Mire, aquí está el filtro, ¿verdad? Aquí lo quita, al igual que lo puede quitar aquí en las etiquetas de fila, ¿verdad? Cuando estamos filtrando aquí, mire, también se activa el filtro. Aquí está el icono de filtro en las etiquetas de fila donde estamos filtrando los meses. Cuando usted decida que ya no va a utilizar la escala de tiempo, pues le hace clic, ¿verdad? Y suprimir. O con la tecla, pues retroceso lo elimina. Nos ha quedado filtrado lo que son las fechas. Entonces lo vamos a abrir, ¿verdad? Vamos a ver que nos muestre todo. Vamos a ver, ¿por qué no me lo está filtrando? Ahí está, ¿verdad? Vamos a tengo que activar, me lo debería demostrar en seleccionar todo, pero ahí está. Hoy sí agarró los meses, ¿verdad? Que contiene, más no nos muestra lo que son las cantidades. Muy bien, continuamos entonces, vamos a ver, bueno, esta es con respecto a la escala de tiempo. Esta herramienta, ¿verdad? Está aquí en los filtros, pero únicamente lo va a poder aplicar si tiene, dice, inserta un control de escala de tiempo para filtrar fechas de manera interactiva. Las escalas de tiempo agilizan y facilitan la selección de periodos de fechas para filtrar las funciones de cubos, tablas dinámicas y gráficos dinámicos. En esas tres herramientas, ¿verdad? En las funciones de cubo, en las tablas dinámicas y en los gráficos dinámicos que contengan fechas, podemos utilizar entonces esta herramienta de escala de tiempo. Voy a hacer entonces otra tabla dinámica para que veamos las otras herramientas y posteriormente voy a hacer las tablas de los libros que no están abiertos, ¿verdad? Veamos entonces de nuevo, insertar tabla dinámica. Mire, una de las ventajas de hacerlo de esta manera es que esta base de datos es bastante grande y ella lo selecciona completamente, ¿verdad? No tenemos que estar nosotros haciendo la selección. Y ahora pues vamos a crear lo que son, por ejemplo, vamos a trabajar con los cargos. Podemos sacar lo que son salarios, la suma de los salarios. Veamos qué más podemos aplicarle aquí, la suma de los salarios. Saquemos lo que son los promedios, ¿verdad? De los salarios. Mire, ahí tenemos ya dos, los promedios de los salarios y la suma de los salarios. Sigamos con los salarios. Vamos a personalizar el siguiente campo de los salarios.
pongámosle los salarios mínimos. Y ahí están, ¿verdad? Los salarios mínimos, el promedio de los salarios y la suma de los salarios. Tenemos tres valores. ¿Verdad? Si no se nos cambia mucho, no se desconfigura, se hace un poco grande cuando le agregamos ya el campo de las dependencias. Ahí lo vamos a dejar para que nos quede un poquito larga. Voy a cerrar ahora, ¿verdad? Para que ya no se nos esté abriendo. Y vamos a trabajar entonces con lo que son ahora la segmentación de datos. Miren, la segmentación de datos es similar a la escala de tiempo. Lo único que en ella, ¿verdad? No trabajamos con fechas, sino que lo que trabajamos son con cada uno de los campos, no de la tabla dinámica. Fíjese que aquí le va a mostrar todos los datos que tiene lo que es la base de datos sobre la cual fue creada. Entonces elegimos, en este caso, los campos que usted active aquí, se le van a mostrar en pequeñas tablas de filtro. Mire, activé el cargo, la dependencia y el salario. Tal y como lo hicimos con la escala de tiempo, pues en este lo que tenemos que hacer es venir a filtrar. Por ejemplo, yo quiero ver únicamente los de administración. Mire, ¿qué va a pasar cuando usted active los de administración? Quiero ver qué pasó. Voy a quitar el filtro. Vamos a ver. Estos cuadros de filtro, ¿verdad? Los podemos mover, arrastrar sobre la tabla dinámica. Para que se nos facilite hacer el análisis. Veamos, tenemos los cargos. Veamos qué pasa con los analistas. Mire, aquí le va a dejar activo únicamente los datos que corresponden, en este caso, de estos filtros al analista, ¿verdad? Los analistas están en las dependencias de personal, de presidencia y de general. No están en administración, contabilidad y finanzas. Y el salario es de 1,100. Mire, todos los datos que le muestra, ¿verdad? Como en tono más opaco al color que les haya elegido, porque la segmentación también las puede personalizar. Mire, también les puede cambiar el color. Mire, independientemente de qué color les elija, siempre los datos que no cumplen con ese filtro que acaba de aplicar, pues van a estar en un tono más pálido, ¿verdad? ¿A dónde he aplicado el filtro? Aquí está, mire, lo quita, ¿verdad? Y pues de nuevo la tabla se va a expandir a su forma original en el tamaño que la hicimos. Entonces ahora quiero filtrar, por ejemplo, vamos a ver el secretario, mire. El secretario hay en administración, en contabilidad, finanzas, personal, y aquí está el salario de él, mire. Esta es una manera diferente de filtrar y bastante práctica, ¿verdad? Porque únicamente usted activa los campos que quiere ver. Y lo que le interesa ver únicamente de todos esos datos que tiene, aun cuando ya están en la tabla dinámica. De nuevo, pues quito el filtro. En este caso, las dependencias que vamos a ver. Quiero ver la contabilidad. ¿Qué sucede con las dependencias? Fíjense que yo creo que las dependencias no las he activado. Bueno, aquí está, ¿verdad? Esta administración. No sé por qué cuando le aprieto uno a esto se me oculta la tabla dinámica, creería. Aquí está. No es que se me oculte, es que se me mueve hacia allá. Y entonces estos me quedan muy acá, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí está. Tengo que hacerlos todavía un poquito más para acá para poder ver la tabla dinámica. En la tabla dinámica se aplican también estos cambios, ¿verdad?
pero lo ideal es que si tiene abierta esta segmentación de datos, pues únicamente se mantenga con estos valores, ¿verdad? Veamos, mire, en contabilidad, ahí está el salario de los de contabilidad, ahí está el salario de los de las finanzas, mire, el personal, presidencia, presidencia hay, mire, le muestra en el cargo de recursos, presidente de recursos humanos y secretario, dice, están cruzados ahí. Servicios generales, mire, aquí están los salarios y también le activa aquí todos estos campos, ¿verdad? Entonces tenemos que utilizar ahí la segmentación dependiendo los tipos de datos que queremos observar. Quitamos el filtro, se abre toda la tabla dinámica, ¿verdad? Y en ella se activan los datos. Cuando ya no los necesita, los selecciona y con la tecla suprimir, pues los quita, ¿verdad? Ya de lo que es la ventana para quitar la segmentación. Entonces, esto se encuentra en el área de filtro, ¿verdad? Tenemos aquí lo que son ya para crear el gráfico dinámico. Mire, una vez que ya tiene la tabla dinámica, la puede también mover a una hoja nueva, ¿verdad? Si usted dice no me queda bien en esta hoja o aquí quiero hacer otra cosa, pues entonces no necesita ir a crear otra, sino que elige la opción de mover la tabla dinámica. Veamos qué más opciones tenemos. Aquí aparece y dice el número de tabla dinámica creada. Mire, es el número 19. El grupo, ¿verdad? Y estos son los diferentes iconos que tenemos. Borrar, moverla, seleccionar, mire. La tabla dinámica, habilitar la selección. Si usted quiere seleccionar toda la tabla dinámica, ¿verdad? Tenemos estas acciones en el icono de acciones y aquí pues vamos a crear lo que es el gráfico dinámico. Entonces esas son algunas de las opciones que tenemos para la tabla dinámica. Voy a la siguiente parte que es crear una tabla dinámica, ¿verdad? De otros libros que no tenemos en este momento abiertos. Voy a agregar otras hojas para poder crearlo aquí, porque en este caso sí necesita tener la hoja en donde lo va a crear, por el contrario de cuando tiene la base de datos que inicia la tabla dinámica teniendo la base de datos abierta, ¿verdad? Pero como en este caso no tenemos la base de datos abierta, es cuando necesitamos entonces tener abierta la hoja de cálculo donde la vamos a crear. De nuevo, ¿verdad? La pestaña insertar y entonces vamos a utilizar este icono que dice tabla dinámica desde datos externos de origen. Dice crea una tabla dinámica con datos de un origen externo, o sea, externo a este libro, ¿verdad? Mire, y elegimos la opción que dice elegir conexión. En esta hoja de cálculo 7, aquí la voy a crear. Vamos a ver. Ahora sí. Mire, dice conexiones existentes. Esto era lo que les decía, que quedaban ya como conectadas, ¿verdad? Las tablas dinámicas que hemos creado anteriormente con esta base de datos. Entonces, elegimos aquí todas las conexiones porque no es conexión en este libro, ¿verdad? Y de nuevo aquí le hacemos clic en el botón que dice examinar en busca. Y aquí tenemos que venir, aquí están ya las bases de datos de otros orígenes con las cuales ya creé tablas dinámicas. Pero vamos a buscar otras, ¿verdad? Vamos a ver en esta carpeta que dice subtotales, análisis de datos. Vamos a ver con la función indirecto, no creo que hay mucho. Voy a abrir esta carpeta, función indirecto con validación de datos. No sé si en esto tenga datos. Funciones independientes. Aquí sí hay.
Vamos a ver, función indirecto 3. Espero que en ese libro tenga datos. O si tiene bastantes datos. Vamos a ver, Galaxy. Estas son las hojas, si no me equivoco, que tiene este libro. Vamos a ver, le voy a hacer clic en aceptar. Función indirecto 3, dice. Vamos a ver, creo que no me va a funcionar. Voy a ir a buscar un libro que tenga completas las hojas, donde tengan datos, porque en este, mire, solo hay una referencia. Vamos a ver, la vamos a eliminar. Como no nos permite abrir el libro, ¿verdad? En este caso, pues no es que no nos permita, sino que lo podemos crear teniendo, y se quedó trabada. Podemos crearlo, lo cerró. Cerró completamente el libro, hubo una interferencia, entonces voy a abrir uno en blanco. Vamos a ver. Cerrar, no vamos a utilizar nada de eso. Vamos a ver, vamos a hacerlo de nuevo. Elegir conexión. Vamos a examinar. Quiero ver, creo que no he hecho uno que esté en el escritorio, que es el que tiene la seguridad en los libros. Bueno, voy a utilizar para mayor facilidad uno de estos libros. Mire que son los que nombré para hacer los ejercicios de consolidación. Mire, aquí están ya agregados. Dice que ya están aquí, pero aquí están únicamente con los meses de enero. Enero, marzo y febrero. Vamos a ver libro 1, libro 2, febrero. No tenemos de libro 1. Está en el escritorio. Vamos a ver el libro 2. Abrir. Aquí le muestra todas las hojas que tiene ese libro. Si ustedes se recuerdan, tenía los meses de enero, febrero, marzo y el reporte de consolidados. Entonces lo voy a hacer del mes de marzo, ¿verdad? Aceptar, nombre del libro de conexión es 2. Vamos a ver, y ahora sí. ¿Se recuerdan, verdad, que estos libros tenían poco información? Solo tenemos lo que son los productos. Los voy a activar, mire, marzo. Y los productos, eso era lo único que teníamos en esta base de datos, ¿verdad? Que teníamos los productos del área de tecnología y la cantidad de los productos. En solo tenemos estos dos campos y ahí está ya pues la tabla dinámica, ¿verdad? Con base de datos externas. Lo único que tenemos que saber bien qué tipo de datos tenemos en ella para poder abrir ese libro, ¿verdad? Porque él no nos permite tenerlo abierto, debe de ser de los libros que estén cerrados, conocer su ubicación y pues hacer el procedimiento para abrirlo, ¿verdad? A veces sí da un poquito de problemas en cuanto a la conexión, ¿verdad? En el primero, si ustedes se fijaron, hasta lo cerró. Pero por lo demás, pues no, ¿verdad? Él nos permite lo que son estas tablas dinámicas de bases de datos externas. Lo que tenemos que tener abierto es el libro donde lo vamos a crear. No sé si hay preguntas, dudas, comentarios. Miren, a través de este icono de herramientas, es a donde se cambia la presentación, ¿verdad? De lo que es este panel con los campos de la tabla dinámica. Miren, aquí está para que le muestre primero aquí estos campos y estos pues cambian de posición, ¿verdad? Cambian su ubicación para que le muestre únicamente aquí los valores, las columnas y no le muestre los campos que va a activar. Solo campos, dice. 1x4 y el predeterminado, ¿verdad? Que utilizamos, que es esto. Entonces aquí tenemos ya
esta otra tabla dinámica. No sé si nos quedó claro la forma de cómo hacerlas cuando no tenemos esos libros abiertos, ¿verdad? De otras bases de datos externas al libro con el que está trabajando. No sé si tenemos dudas, preguntas, comentarios. Ya para ir cerrando lo que es el tema de las tablas dinámicas, ¿verdad? Si estamos todo bien. Todo bien, muchas gracias. Bueno, gracias. Los demás, ¿qué nos pueden compartir? Tenemos laboratorio también, ¿verdad? Pero me gustaría, pues, como les dijera, que nos compartieran, ¿verdad? Sus comentarios, si les parece útil este tema, si han trabajado bastante con las tablas dinámicas, si las practican muy a menudo, ¿verdad? Si ya han practicado lo que es las tablas dinámicas con bases de datos externas. Tal vez quizás solo agregar el hecho de que también pueden hacerse ciertas fórmulas dentro de una tabla dinámica en la parte de campo calculados. Eso es algo que también se puede hacer para calcular X cosas que se necesiten. Son cosas, funciones también bien útiles en una tabla dinámica para facilitar las cosas. Sí, sí, muy bien. Gracias por su aporte, ¿verdad? Sí, también podemos trabajar lo que son algunas funciones, ¿verdad? Además, pues, de elegir los valores, pues, que ya ella nos permite trabajar, ¿verdad? Pero también, tal y como lo decía él, podemos, pues, trabajar mucho más, ¿verdad? Personalizarlas o utilizar otras funciones, porque si ustedes se fijan aquí, pues, esto es corto, ¿verdad? El análisis que él nos permite dar. Y también es importante esto, miren el formato de número, ¿verdad? Como usted quiere que le aparezca. De por sí, cuando creamos tablas dinámicas, las celdas no tienen formato de número, ¿verdad? Porque es una hoja, por ejemplo, que ella agrega. Pero, por ejemplo, si usted necesita que se lo muestre como porcentaje, ¿verdad? Como contabilidad, porque está sacando sumas de área financiera, pues entonces de una vez aquí le permite venir a configurar lo que es el formato de los números, ¿verdad? Hay mucha más información, muchas más cosas que hacer, ¿verdad? Pero se nos queda corto el tiempo, así como se queda corto en los videos también, como para poder agregar toda la información. Pero por eso tenemos este espacio, ¿verdad? Para poder compartir mucha más información. No sé si alguien más nos quiere comentar por ahí algo más. ¿Nadie más? Hoy están bien callados. Bueno, si no hay más ni dudas ni comentarios, pues vamos a ver el examen de este día, ¿verdad? ¿Todo bien? Dice don Ricardo. Y los demás, solo dos han participado, los demás están bien calladitos. Por si gustan saber cómo ingresar la fórmula dentro de la tabla dinámica, en la parte que dice herramientas de tabla dinámica, donde dice analizar tabla dinámica, ahí hay una función que se llama campo calculado, que es donde se ingresa la función o la fórmula, se le puede crear la fórmula, por ejemplo. Si no me equivoco, está donde dice cálculos.
Ahí, ahí dice está. Campos elementos de un conjunto, ahí dice campos calculados, desde ahí pueden agregar fórmulas. Por ejemplo, si les da un dato de si en la matriz o en la tabla tienen unidades vendidas y costo de unidad, costo por unidad de un solo, ahí pueden hacer la multiplicación para no estarlo haciendo en fórmulas en la matriz. Y un solo les calcula todo. Si usted le da tal vez en campos calculados para que se vea cómo se ve. Ok, muchas gracias. Bueno, ya escucharon, ¿verdad? Los demás por aquí podemos trabajar, ¿verdad? Lo que son también las fórmulas en los campos calculados. Aquí tenemos esta otra opción, ¿verdad? Y para no tener que estar haciendo mayor análisis de datos, ¿verdad? Ahí ustedes pueden ingresar la fórmula a los campos calculados, ¿verdad? Esta es otra forma de trabajar lo que son las tablas dinámicas, ¿verdad? Como les decía, aquí tenemos otras opciones de explorar, ¿verdad? Entonces, pues, se nos queda corto el tiempo, ¿verdad? Pero hemos visto bastante información, pues, acerca de las tablas dinámicas, ¿verdad? Entonces, pues, gracias, ¿verdad? Por su participación. Por aportarnos también un poco más, ¿verdad? Es lo que les digo, pues a través de la participación, pues se expande un poco más el tema, ¿verdad? Y todos vamos aprendiendo otras cosas que podemos hacer, ¿verdad? Con estas herramientas tan importantes del programa Excel, ¿verdad? Entonces, nos vamos a ver lo de laboratorio, ¿verdad? Terminamos entonces aquí. Por aquí veo que han puesto también un comentario. Fíjense, creo que esto lo han puesto por parte del error que tiene el laboratorio. Porque aquí se pueden escribir, dice, comentarios. Aquí se pueden escribir, dejar así como mensaje, ¿verdad? Y dice, tabla dinámica consiste en el resumen de un conjunto de datos atendiendo a varios criterios de agrupación, que era lo que estamos hablando desde el día de antier, ¿verdad? Porque ayer ya estábamos en esto y vimos el laboratorio, pero yo no me había fijado, fíjense, y creo que desde antes ya lo habían puesto, quizás en otro grupo, quizás ya lo habían puesto de otro horario, ¿verdad? De ese comentario para que lo vean los de administración. Vamos entonces al laboratorio número 2, siempre acerca del tema de las tablas dinámicas, ¿verdad? Que hemos continuado trabajando el día de ahora y dice, no sé si los que ya lo resolvieron, pues nos ayudan por ahí, ¿verdad? Dice, puede crear una tabla dinámica en blanco y luego seleccionar los datos que desea que se muestren. Claro que sí, ¿verdad? Los podemos seleccionar, las podemos crear en blanco o las podemos crear pues con las sugerencias que esta herramienta nos da, ¿verdad? Que esa forma nos da para que no lo comencemos desde cero, sino que ya siguiendo un modelo que él nos da, una de las sugerencias que él nos muestra, entonces le hacemos clic pues en la respuesta, ¿verdad? Que es verdadero de que sí las podemos crear en blanco. Vamos a la número 2. Que dice, un informe de tabla dinámica está especialmente diseñado para no consultar grandes cantidades de datos de muchas maneras diferentes y cómodas para el usuario. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Veamos, dice don Miguel Granados, nos dice que esto es falso, ¿verdad? Los demás están de acuerdo que esto es falso. Un informe de tabla dinámica está especialmente diseñado para no consultar. Sí, estamos de acuerdo, ¿verdad? Un informe de tabla dinámica está especialmente diseñado para consultar, ¿verdad? Y en este caso dice no, es una afirmación, por lo tanto esta es falsa, ¿verdad? Vayan tomando nota, no solo crean que los verdaderos son los correctos, ¿verdad? La número 3 dice, los campos que coloque en esta área, esto está refiriéndose a las partes de la tabla dinámica, los campos que coloque en esta área crearán filtros
para la tabla dinámica a través de los cuales podrás restringir la información que ves en pantalla. Estos filtros son adicionales a los que pueden hacer entre las columnas y filas específicas. Uh-huh. Veamos, don Miguel, quizá ya nos contestó. Gracias, don Miguel. Dice filtro de informe. ¿Están de acuerdo? ¿Qué filtro de informe? Dice que los campos que coloque en esta área crearán filtros, ¿verdad? Aquí está la palabra clave. Miren, crearán filtros. Entonces, aquí estamos hablando, ¿verdad? De los filtros. Vamos a la número 4. Dice, esta área contiene los campos que se mostrarán como columnas de la tabla dinámica. Esta área contiene, vamos, don Miguel ya nos contestó, mire, etiqueta de columna, ¿verdad? Esta es la etiqueta de columnas, aquí está la palabra clave. Pues los demás, ¿verdad? A calificarlo, a resolverlo de esa manera. Esta área contiene los campos que se mostrarán como columnas de la tabla dinámica, entonces son las etiquetas de las columnas, ¿verdad? Entonces lo envían, ¿verdad? Y ya casi llegamos al final, ¿verdad? Esta parte de aquí, que son los gráficos dinámicos, seguimos trabajando, ¿verdad? Porque los gráficos dinámicos se crean a partir de las tablas dinámicas. Entonces, el día lunes continuamos con lo que son las tablas dinámicas, con algunas tablas que ya hicimos y venimos a trabajar lo que son los gráficos, ¿verdad? Así es que, pues, muchas gracias por su tiempo, por su espacio, por su participación, ¿verdad? Y si Dios nos lo permite, pues nos conectamos de nuevo el día lunes a las 8 de la noche, ¿verdad? Ya para ir casi finalizando el curso, porque ya solo nos queda lunes y martes. Así es que feliz descanso, dice Celina. Muchas gracias para usted también, Celina, y para todos, ¿verdad? Los que estuvieron y que están aún conectados, pues que pasen una feliz noche, que tengan un feliz fin de semana. Gracias, don Ricardo López. Feliz noche para usted también. Y nos conectamos. Estamos de nuevo el día lunes para continuar con estas clases, ¿verdad? Buenas noches, don Salvador. Don Miguel. Gracias, igualmente. Feliz noche. Feliz noche para todos. Eso lo quería preguntar para lunes si quería el examen final. Perdón, don Miguel, no le entiendo. Dígame, repítame. Ya para el lunes quiere el examen final. El lunes vamos a hacer el examen final porque lo tenemos que hacer un día antes. El lunes, si ustedes quieren, lo resuelven el fin de semana y el día lunes solo vemos si está todo correcto. Ah, ok, sí. Bueno, muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche.